Continuamos en este mediodía con información económica y la información económica que en realidad habla de la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar contacto, le damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Doval en la ciudad de Rosario. Explíqueme usted cómo es que con este nivel de inflación, con menos ingresos, en la provincia de Santa Fe hay un superávit. O además también vamos a escuchar a los funcionarios, ¿no? ¿Cómo le va? Hola Germán, buen comienzo de semana para todos. Bueno, explicaciones que dieron en la mañana de hoy tanto el ministro de Economía, Pablo Olivares, como Belén Echevarría, que es la secretaria de Hacienda, ¿no? Del Palacio precisamente de Hacienda, que conduce Olivares en la Casa Gris. Bueno, desde la provincia vienen, básicamente durante gran parte de esta primera mitad del año, trataron de referenciar que están haciendo un uso eficiente de los ingresos, ingresos que van por la escalera, si vemos cómo en comparaciones interanuales la inflación se ha elevado por el ascensor, sobre todo si hacemos la foto del primer semestre de este año versus el primer semestre del año 2023. Para intentar echar un poco de luz sobre esta lógica que se encarga de remarcar el gobierno de la provincia, te propongo, Germán, que primero escuchemos funcionarios, tanto al ministro Pablo Olivares como a la secretaria Belén Echevarría. Hablaron hoy en la ciudad de Santa Fe, esto decía, y en un ratito analizamos parte de lo que plantearon los funcionarios del Palacio de Hacienda. En este acumulado al 30 de junio, tuvimos unos ingresos totales por 3,2 billones y gastos totales por 3 billones que, como anunciaba el ministro, nos dio un resultado financiero positivo de 160.311 millones, miles de millones, con una inflación interanual en el primer semestre del orden de los 181,5%. Nuestros recursos crecieron por debajo de la pauta inflacionaria. Lo hicieron un 225% contra el primer semestre del 2023, en tanto que el total de gastos lo hizo en el orden del 197%. Como hemos podido ver, hemos conducido los recursos con mucha prudencia, porque al mismo tiempo, y decía al final de la presentación, son más de 3,5 millones de santafesinos a los que presta servicio el Estado. No ha pasado ni un mes en lo que va de la gestión, desde enero hasta septiembre, todos y cada uno de los meses ha habido una actualización salarial en cada uno de ellos. De cara a lo que resta del año, siempre el objetivo es hacer propuestas que resulten pagables y atendibles, y esa va a ser un poco la matriz de mantener permanentemente el balance entre lo que se requiere para la prestación, mantener las prestaciones de esos servicios críticos, mantener el ritmo de obra pública, las posibilidades de los recursos y un compromiso permanente en la actualización salarial de los trabajadores públicos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de los funcionarios con algunas cuestiones muy importantes, Pato. Me parece que el bien administrar recursos también te permite, en un contexto de quizás no tantas facilidades en este 2024, poder tener estos números que hoy reflejan un superávit si uno lo compara con el primer semestre del año pasado. Pero además esto poder de alguna forma llevarlo a diferentes áreas. Digo, ahí veíamos algunas placas que son algo genéricas, pero en salud, en seguridad, como para hablar de alguno de los, en educación, para hablar de algunos de los temas más importantes generalmente para la sociedad, ¿no? Sí, desde la administración provincial están hablando de poner en crisis la lógica del continuismo como concepto básico, es decir, por las condiciones que están atravesadas la mayoría de las administraciones provinciales en un contexto inflacionario como el nuestro, donde la recaudación cae en relación a cómo se ha dado la dinámica de precios, hay que implementar nuevos mecanismos que permitan asegurar los servicios que presta el Estado, las prestaciones que garantiza el Estado en materia de salud, educación, obra pública, en un contexto de menos recaudación. Y algo de eso hay, ¿no?, detrás de lo que han planteado el ministro y su secretaria de Hacienda. Preparamos nosotros también unas placas, en realidad. Referenciamos parte de lo que ha difundido hoy el Ministerio de Economía. A la hora de repasar números vemos que los recursos totales que ha manejado la provincia durante la primera mitad de este 2024 alcanzan a poco más de 3,2 billones de pesos, y los gastos totales
poquito más de 3 billones. El resultado financiero da 160.311 millones de pesos. Y si pasamos a la placa número 2, vamos a ver precisamente esto que decíamos, ¿no? Cómo la inflación ha avanzado, por ejemplo, en términos interanuales, primer semestre 2024 versus igual periodo del año 2023, más de 280%, y el incremento de recursos, es decir, lo que recauda la provincia, ha sido de 225%, ¿no? Quizás la posibilidad de mejorar la recaudación se ha visto sobre todo impactado en el tercer bimestre de 2024, es decir, del primer semestre, el último periodo, ¿no? Ahí mayo, vemos cómo, junio, en términos interanuales, hay una inflación de... Exacto, exactamente. Casi 280, perdón, de inflación interanual, y una recaudación que se acercó bastante, 247,5%. Así todo, el gobierno ha intentado, reitero, ponderar este dato de superávit en términos tributarios, en términos fiscales, y también reflejan que la administración de Omar Perotti dejó un rojo de 131.015 millones de pesos, que también se contempló saldar en parte, al menos con el superávit que ha conseguido la provincia de Santa Fe ya en manos de Maximiliano Pujaro. Respecto de, y vamos una placa más, respecto de cuáles son los conceptos que sostienen este balance en positivo, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Poner en crisis la lógica del continuismo, es decir, no se puede cumplir con las pautas establecidas debido a que la recaudación viene por debajo de, de cómo avanzan los costos para no solo para una familia, sino también para un estado provincial. Sí. Revisar gastos, hacer una reingeniería de procesos, poner en consideración los mecanismos y evaluar en todo caso si siguen siendo los más adecuados para una administración con los números acotados como los ha tenido la administración provincial en esta primera mitad del año. Nuevas posibilidades tecnológicas, mejorar extraer las mejores prácticas que ha puesto en marcha el sector privado para llevarlas a la administración provincial como un elemento para justamente, ¿no?, poner en práctica en esta primera mitad del año y ver cómo otros solucionaron problemas similares con menos plata, básicamente. Y ahí es donde vienen los ejemplos, ¿no? Hablan de, por ejemplo, Germán, sí, haber disminuido en un 35% el costo de mantenimiento de rutas. Analizar básicamente los presupuestos y costos de la obra pública. Por ejemplo, reducir 50% el costo de servicio de funcionamiento de la autopista Rosario-Santa Fe. Sabemos que es una autopista que está en manos del Estado provincial y a partir de eso se creó un fideicomiso a través de BMR Mandatos, ¿no?, que es el organismo fiduciario del Banco Municipal. Nuevo proceso de licitación de las raciones de alimentos, por ejemplo, en el servicio penitenciario provincial. Eso habla de, por ejemplo, una reducción de acá para adelante de superior a los 6.000 millones de pesos. Reducción de los reemplazos docentes. Esto también ha traído polémica, obviamente. Seguro, porque muchas de estas decisiones generan algún contrapunto con los sectores gremiales. Bueno, parte de la ingeniería de proceso que puso en marcha la administración de Maximiliano Pujaro, con Pablo Olivares al frente del Palacio de Hacienda a la cabeza, para intentar generar ahorro en un contexto de escasa recaudación, si uno lo compara en torno a cómo se ha acelerado la inflación y, de acuerdo a lo que dice la provincia, sin malograr las prestaciones, garantizando las prestaciones de salud, educación y obra pública como inicialmente se los había propuesto, ¿no? Totalmente. Bueno, una comparación que evidentemente deja bien parado en este caso, pero además con una buena proyección para lo que viene. Pato, muchas gracias. Un abrazo, Germán. Que tenga buena tarde. Patricio Doval desde la ciudad de Rosario. Nosotros seguimos con más información.